si ustedes vienen a Santa Coloma de Somoza, no se pueden perder el venir a ver a Casa Pepa. Laura, ¿andas por aquí? Sí. Hola. Muy buenas. Este Hola, es el Fernando. Alma de Casa Pepa, porque claro. Este fue el recinto donde empezasteis vosotros a hacer la matanza, ¿no? Uh-huh. Como en toda casa, el alma de la casa, la cocina. La cocina, la clásica cocina que yo he tenido el privilegio de comer un cocido. A la lumbre. Hecho ahí a la lumbre. Vamos a conocer una casa maragata, un patio fantástico y que además tu madre creo que nos ha preparado ya algo allí, ¿no? Sí. Vamos para allá. Venga. Bueno, pues para los que no tengan el privilegio de conocer una auténtica casa maragata, pues estamos en un patio de una auténtica casa maragata, ¿no? Uh-huh, eso es. Esto no es un restaurante al uso, esto es un sitio para venir a lo que estamos comentando, a disfrutar, a decir, paro aquí, me tomo un vermutín, un café, un vino de entrada, disfruto de la comida, reposo, charlo. Uh-huh, eso es, para que la gente, pues un lugar de eso, de encuentro y de disfrutar, yo creo que es la verdad lo que pretendemos. Y si tú así lo recibes, pues me alegra un montón. Aquí tenemos 6 habitaciones. ¿Cómo están conformadas las habitaciones? Pues mira, tenemos 6 habitaciones, tenemos 5 dobles y una triple. Uh-huh. En esta zona de aquí, donde está el corredor, en la parte alta están 3 habitaciones, ¿vale? Que es donde antes había, siempre hay habitaciones también. Y luego aquí abajo, que era antes el comedor y la panera, hay otras 3 habitaciones. ¿Vale? Son todas habitaciones sencillas, un poco con la decoración de aquí de la zona y lo que es el gusto maragato, que eran pues austeros, pero con todo lo necesario. Con la llave de forja esa grandota. Sí, 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 son las llaves, las originales de las puertas, puertas son también las originales de madera y luego pues todo lo que tiene de forja lo hizo todo mi padre, él fue el que arregló las cerraduras y luego pues los cabeceros, mesitas, todo eso que es de hierro. Todo casero. Somos muy manitas. Sí, sí. El ganchillo de la abuela. Todo. Aquí todos. Lo tradicional. Se participa. Uh-huh. Y luego la parte del restaurante. El restaurante que entre diferentes estancias podemos llegar a unas 40 plazas máximo en un momento dado que quiera tener una celebración. Uh-huh. Unas 40, 40 y alguna plaza sí que podemos disfrutar. Sí. ¿No? Sí, sí. En este restaurante, en la zona maragata, yo creo que el cocido es el que manda. Pero sí, no se puede uno olvidar del cocido maragato, pero bueno. Los maragatos también comían más cosas. Más que el cocido. Aparte del cocido. Pero yo aquí veo un montón de cosas. Háblame de qué imprescindibles, aparte del cocido, puedo disfrutar en. Pues mira, ahora en el tiempo en el que estamos, en el verano, lo mayor imprescindible, los escabeches. Que el escabeche, bueno, que sobreparó mi madre, que emplató ahí un bonito. Bueno, ¿vale? Es espectacular. Me está llegando además un aroma. Uh-huh. Claro, porque tiene también unos toques un poquito ya diferentes. Oye, aparte del de bonito, ¿qué otros escabeches hay? Que el verano es muy propio de escabeches. Claro, pues mira, la de caza, la liebre y el conejo. Qué el bueno. Conejo de monte. Sí, son dos escabeches que tenemos durante el verano y que la verdad que funcionan fenomenal. Uh-huh. Y luego veo que también las empanadas, que también es una cosa que dices, ¿una empanada en un restaurante? Por supuesto que sí. Sí, ¿y qué empanadas? Por ejemplo, de aperitivo, para tomarse un vinito, incluso luego para llevar a casa. Así, a ver, se pueden encargar enteras, pero como siempre horneamos, pues así en cuartos es más fácil para llevarse a casa. Sí, sí. Bueno, esa que tenemos hoy es de sardinas, ¿vale? De sardina fresca, que la hacemos con unos pimientos confitados y tomate para que esté más jugosita. Y luego de nosotros, la que llevamos más tiempo haciendo y tenemos más fans es la de cocido. La de cocido, sí. Las preparamos también de pollo asado. De pollo. De jabalí. Es verdad. Que yo he probado la de jabalí, sí, muy buena también. Y dime qué otras cosas, aparte de ese cocido, aparte de estos escabeches, yo vengo y digo, ya he probado tu cocido, he probado los escabeches, dame alguna otra alternativa para un picoteo. Porque pues mira, no nos pueden faltar los garbanzos. Los garbanzos en muchas versiones, El garbanzo pico pardal, pues se come todo el año y es una comida, por ejemplo, para hacer una ensalada, ahora en verano estupenda, la ensalada maragata. O también gustan mucho fritos, el garbanzo frito con gambón. Con gamba. La verdad que con un buen aceite, bueno, y el buen garbanzo, que es la. Con buen producto así cualquiera, ¿no? Exactamente. Y tener esa pero mano no para darle puede, el toque. No se puede no partir de buen producto. Sí, sí. Oye, ¿y esas croquetas? Claro, las croquetitas.
que son ahí laboriosas, pero son caseras de verdad. Las de cecina, de queso con espinacas, de mejillones, ahora también estas que pican un poquito. Eso es ahí, una maravilla. El lacón, también lo hacemos ahora mucho en el verano. El lacón, claro. El lacón del cocido mismo, pero se cocina a baja temperatura y luego lo prensamos y se toma frío, con un buen aceite de oliva y unos pimientitos asados. Oye, ¿con qué rematamos esto? ¿Con qué postres tampoco me puedo perder en Casa Pepa? Pues mira, de los clásicos que no podemos no tener es la tarta de la abuela, que es la mítica tarta de galletas con chocolate, las natillas, que es pues bueno, una cremita muy fina, pero solo la hacemos con la yema del huevo, con la clara hacemos merengue, hacemos unos merenguitos secos para tomar después con el café y bueno, pues para dar también así a los clientes. La tarta de queso, que la hacemos con un queso fresco de cabra. Laura, muchas gracias y vamos a probar este vino, vamos a probar esta empanada y vamos a meterles a ustedes en ganas para que vengan a conocer Casa Pepa. Nos hemos acercado a La Bañeza porque aquí en La Bañeza está instalada la primera fábrica de tablero de Castilla y León. En su día, ¿no? En su día fue la primera en que se montó en Castilla y León. Sí. Bueno, estamos con Santi. Santi está al frente de Hijos de Gaspar Rosa, que llevas un montón de años, porque eres la tercera generación de esta empresa. Que tu abuelo ya empezó con en plan de serrería, ¿no? Aserradero, sí. Aserradero. Y que luego tu padre, el aserradero, ya lo convirtió en lo que hoy tenemos, una fábrica. Una fábrica de tablero. De tablero. Tablero. Pero yo creo que el tablero es el producto este que tenemos aquí a la vista, es el producto final, pero hasta llegar aquí, vosotros no solamente os encarguéis de hacer el tablero, os encarguéis de muchas cosas más, ¿no? Nosotros nos encargamos de todo el proceso, desde la plantación del árbol, el cuidado durante 13, 14 años que se tarda hacer un chopo, sí, la corta y luego ya todo el proceso en fábrica. Ajá. O sea, para que nos pongamos un poco en situación, yo tengo una finca ahí en el pueblo que me ha correspondido, que tiene un par de hectáreas y que, bueno, ni yo voy a utilizarla ni se va a utilizar. La tengo ahí y puedo ponerme en contacto con vosotros y decir, sí, oye, tengo una finca, mira a ver qué se puede hacer con ella, ¿no? Sí, nosotros, si la finca es apta para plantar, lo que haríamos sería prepararla. El dueño, lo único que tiene que poner es la finca, nada más. No tiene que desembolsar nada. No tiene que desembolsar nada. Un acuerdo para... O sea, si se firma un contrato, porque estamos hablando que va a estar 14 años la finca ocupada, sí, y nosotros nos ocupamos de todo, tanto de la preparación de la finca, la plantación de los chopos con las variedades que mejor se estén dando en este momento, uh-huh, el cuidado, que el cuidado de la plantación comprende los gradeos todos los años, las podas, sí, y todos los que todo lo que haya que hacer de tratamientos fitosanitarios. Uh-huh. Y luego a la hora de la corta se establece primero un tanto por ciento de aprovechamiento para el dueño y otro tanto por ciento para nosotros y se produce la corta y luego ya se trae a fábrica, que es donde uh-huh, se va a hacer todo el proceso. Bueno, pues ahora ya estamos en situación, ya tenemos el árbol a punto de recoger. Lo cortamos, lo preparan, se corta en unas medidas ya estándar y se trae para aquí. Sí. Las instalaciones que tenemos aquí en La Bañeza, en la carretera principal de La Bañeza. Uh-huh. ¿Y qué se hace con ese árbol? Lo primero que hacemos es trocearlo ya a la medida que va a ser el tablero, pensando siempre en una medida de tablero. Para elaborarlo. Uh-huh. Y una vez troceado va a los tornos de desenrollo. El torno de desenrollo lo único que hace es, primero lo pela para que sí, quede cilíndrico, le quita la corteza, sí, y lo desenrolla pues a unas décimas determinadas, vale, pueden ser 10 décimas, 13 décimas, 12 décimas, sí, dependiendo qué tablero vayamos a hacer. Y la lámina es todo lo largo que sea el... Sí, el grosor del tronco. Sí, de un tronco puede salir 500 metros seguidos, como sea un tronco de un diámetro de 45 o 50, sí, le puede salir 500 metros perfectamente en una tira. Entonces luego la misma máquina lo trocea, siempre pensando en el tablero que vayamos a hacer, con sus pérdidas y demás, para los recortes que va a venir después. Sí. Entonces una vez cortado ya hay que ir al secado. Claro, hay que secarlo porque el tablero en verde no pega, la madera claro, en verde no claro, pega. Claro. Pasa al secadero y el secadero es una línea de secado que en unos 3 minutos te pasa de 80% de humedad que tiene más o menos a entre 6 y 8 grados de humedad. Ah,
Y allí se hace la primera clasificación por categorías. Sí, porque hemos visto tableros muy lisos como este, hemos visto estos tableros con más nudos. Exactamente. Unos, lógicamente, abiertos porque a lo mejor el les falta un cacho, o tienen color, porque a veces tiene el centro de la madera, puede salir negra, o le llamamos negra, realmente es un marrón oscuro, que eso no vale para caras, eso lo metemos siempre en interiores. Y de ahí ya se pasa a lo que es la composición del tablero, el encolado y la composición, que al final es una cosa muy simple, es ir poniendo una chapa sobre otra y que la del medio esté encolada. Claro. Entonces, dependiendo qué grueso queramos hacer, se le meten más chapas o menos. Ajá. Normalmente hacemos, el mínimo que hacemos son 3 milímetros y luego el máximo hasta 50 milímetros hemos hecho. Bien. Luego ya va al prensado. Luego al prensado y es cuando sale el tablero, ya un tablero consistente, ya no es una chapa. Que luego hay que igualar. Luego hay que cortarlo, hay que llevarlo al corte, que se le dejan unos centímetros para cortar todo alrededor. Y después del corte al lijado. Tablero ya está lijado, es fino. Está porque, perfecto. Exactamente. Y luego el tablero, según las medidas, tiene una utilización u otra, porque vemos que esto, por ejemplo, es un producto que ha salido de aquí. Sí, esto ha salido de aquí. Esto es un tablero que luego el fabricante lo transforma pues en productos de reclamo publicitario. El tablero se usa para todos, se usa realmente para todo tipo de cajas. Solo tenemos que darnos una vuelta por algún gran almacén y si venden corbatas en cajas de madera va a ser de tablero. Si hay estuches de vino va a ser. En una frutería todas las cajas que vemos de madera son de tablero. De tablero. Y los coches que conducimos, los maleteros suelen ser de tablero. Es cierto que me comentabas que los maleteros de ciertos vehículos los habéis suministrado vosotros, ¿no? Sí. Estamos hablando del Peugeot, del Citroën. De Citroén estamos haciendo ahora mismo. Para Honda, para el modelo de Honda hicimos hace unos años. Los maleteros suelen llevar tablero. Santi, muchas gracias por habernos enseñado tu casa, tu fábrica y un poco de vuestra vida, que también es una herencia buena. Muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Teníamos una visita pendiente en Benavides de Órbigo y no se nos podía pasar. He venido aquí, sin cámara, en varias ocasiones a hablar con José Ángel, buen amigo, y la verdad es que una persona encantadora que esto nos tienes que hablar ahora un poco, pero con calma. Le acompaña Mamen, su señora Mamen, que es el alma que apoya pues a un personaje de toda una vida. Estamos en el Bar Virginia, lógicamente, en pleno centro de Benavides. Y José Ángel, ¿cuántos años llevas ya al frente tú solo? Bueno, tú solo. Tú como cabeza visible. Pues llevo sobre este 30 de agosto hago 19 años. 19 años. Anteriormente estuve con mis padres, que fueron una leyenda de aquí en Benavides. Sí. Oye, ¿cómo se llamaba esto? El Bar del Mozo. El Bar del Mozo. Toda la vida fue el Bar del Mozo. Pero era así como estaba rotulado. No. Siempre fue el Café Bar Virginia, pero a mi abuelo Anselmo le llamaban el Mozo. Y como era el patriarca de todo esto, pues el Bar del siempre Mozo. Se le llamaba el Bar del Mozo. Aquí nos tienes puesto un poco pues, la cara visible de lo que aquí se puede venir a disfrutar. Aquí podemos venir de martes a domingo. Eso es. Prontito, a las 8:30 de la mañana, los días de diario, un poquito más tarde, ahí los domingos. Eso es. Pero aquí se puede venir aquí a tomar el café, un buen café y bien hecho además. Sí, siempre hemos tenido fama de dar buen café y bueno, eso queremos intentar seguir haciéndolo poquito a poco y a razón de nuestras medidas. Y luego con el café, aquí nos ha sacado un poquito el muestrario con lo que tú acompañas, un día les pones aquí el rosquillo este, el mini donus o bueno, cualquier dulce o algo salado. Y luego ya, bueno, pues a lo largo del día pues se va sucediendo un poquito pues las costumbres, ¿no?, de aquí de la zona. Aquí se sigue tomando el vino, ¿no?, y el vermú y la tapa y todo lo que conlleva. Estamos en la provincia de León y la tapa es imprescindible. Lo que pasa que, bueno, las cosas van modernizándose y hay que ir adaptándote a lo que marca el mercado. Entonces hemos intentado, pues que ahora que está de moda el vermú, darle un poquito más de fuerza. Y luego ya pues por la tarde empezamos las cervecitas, el tapeo de la terraza y bueno, el ambientillo de
el ambientillo que tenemos en la terraza, los fines de semana y bueno, poquito a poco vamos. Y una buena copa que aquí yo sé que tú tienes una mano muy especial. Bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible, intentamos ofrecerle al cliente lo más novedoso del mercado. Y ahora vamos a hablar de esto que nos tienes aquí preparado del vermú, que es en lo que tú ahora le estás dando mucha fuerza a tus presentaciones, ¿no? Sí, bueno, esto llevamos con él ya más de 6 años intentando que veamos que la moda era el vermú, pero lo hemos potenciado un poquito más con 60 marcas de vermú, sí, sí. Y donde intentamos ofrecerle a la gente pues de todos los tipos, de dulces, amargos, de Asturias, de León, como tenemos el Genarín, uh-huh. De todos los sitios. Intentamos traer vermús de varios sitios. Yo veo que les acompañas una tapa diferente, diferente al tapeo tradicional de aquí. Algo un poquito más especial, basta que sea un producto especial también. Sí, nosotros hemos intentado que si vienes a tomar un vermú a esta casa, tenerte una tapa exclusiva para el vermú. Lo mismo pueden ser esas hamburguesas que vemos ahí, una nécora, tus gambas cocidas, un cuenquito de cecina con queso, para contrastar los sabores dulces y salados. Uh-huh. O sea, un poquito más de sí, referente. Un poquito más elaborado. Eso sí. Es. Aquí siempre, por intentar romper ya este malestar que tenemos arrastrando ya desde hace más de un año, ¿vuelves otra vez a esas actividades del verano, a hacer cosas, sí, fiestas, y empezar sí, a dinamizar un poco? Si nos lo permite todo esto que está pasando, el 15 de agosto intentaremos tener aquí pues a nuestro costelero Jorge Jiménez, que es un crack. Ah, qué bueno. Y tendremos una fiesta Remember de música de los años 70, 80 y 90 con el DJ Mures. Ajá. Si todo esto sí, bueno, sí, nos lo permiten. Pero bueno, es un anticipo que os puedo comentar. Qué bueno. Donde intentaremos que Jorge Jiménez a nuestra clientela les ofrezca esos cócteles y esos gin tonic preparados exquisitos. Qué bueno. Oye, y yo sé que esta situación que todos hemos sufrido y que las hemos ido sorteando de una forma u otra, tú tienes un montón de agradecimientos que hacer, porque gracias a ellos tú has seguido innovando, has seguido moviéndote, has seguido manteniendo vivo tu establecimiento Virginia de hace muchos años. Sí, pero bueno, me gustaría agradecerle principalmente a la familia y a los clientes. Los clientes han sido base principal, porque cuando nos cerraron el interior de los bares, por la ventana donde dábamos café respondió, bueno, para descubrirse, sí, para quitarse el sombrero. Quiero agradecer también a los distribuidores, que se han portado de maravilla, nos han apoyado, como te dije antes, a Jorge Jiménez. Ajá. Y a gente que está detrás de un negocio, que esta vez han sido súper importantísimos. A todo el equipo de nuestra asesoría y gestoría Ordóñez de León, en la calle Santa Clara, donde son la élite. Puedo decir que son la élite, son muy buenos, han trabajado duramente. Y ya sí, para ponerle punto final a los miembros de las entidades bancarias con los que trabajamos. Porque cuando en esa temporada que se te juntaban todas las letras, los números y todo, y te surgían muchas dudas, su teléfono móvil estaba para cualquier momento. Bueno, pues oye, yo me uno a esos agradecimientos porque gracias a todas esas personas que tú has mencionado, pues el Bar Virginia sigue estando al día, funcionando, ofreciendo cosas nuevas. Y José Ángel, poco más te puedo decir, que vamos a disfrutar de este vermú y a ustedes les recomiendo que vengan a conocerlo si no han tenido la oportunidad de hacerlo. Te digo que cada día se está más a gusto en tu casa, ¿eh? Gracias. Bueno, oye, estamos en el Burgo Ranero, estamos en casa de María Jesús, que tiene un nombre muy atractivo, que es la Costa del Adobe, ¿no? Sí. Es en definitiva la costa de estos territorios de interior, pero que se está de maravilla. Y aquí quisiera muchos sitios de costa tener sitios como el que tú tienes aquí, del cual disfrutamos. Una terraza exterior, una terraza interior, acristalada cuando hace un poco de frío y demás. Muchos años dedicándote a la hostelería y 6 años ya como propietaria de este establecimiento, ¿no? Sí, la verdad es que poco a poco hemos ido haciendo. Primero los restaurantes, después las habitaciones, después hemos ido acondicionando un poco a poco la terraza. Sí. ¿Tienes cuántas habitaciones? Cuatro habitaciones. Cuatro habitaciones. ¿Dobles? Dobles.
Está abierto desde febrero-marzo, sí, hasta noviembre, octubre-noviembre. Octubre-noviembre, sí, hasta mediados de noviembre. ¿Y el restaurante también? Sí, también. Bueno, pues aquí estamos con María Jesús, que abre todos los días a las 7:30 de la mañana, con esos desayunos potentes, que es el que pide el peregrino mayormente, ¿no? Las tostas y luego los bocadillos, los huevos con picadillo, todas esas, sí, cosas, ¿no? Tienes abierta la cocina todo el día, prácticamente. Todo el día. Entonces, desde primera hora de la mañana, bocadillos calientes, hasta callos, si es necesario, sí, los tienes ahí, sí, preparados, sí, siempre. Yo he venido y he visto cómo ha ido evolucionando tu carta, ¿no? Siempre sacas cosas nuevas. Yo, por ejemplo, me sorprendió mucho el tema de la hamburguesa esta. Esta es una hamburguesa de calamares, que hacías tú antes el pan de calamar, de tinta de calamar. Sí. Ahora ya te lo preparan y queda perfecto. Son sabores distintos. Sí. Mira, la gente lo que quiere es cambiar un poco de lo que come habitualmente. Mm. Y luego tienes la hamburguesa de Angus, la de ternera tradicional, pero tienes esta también muy especial, una, sí, hamburguesa de lechazo. De lechazo. De lechazo leones. ¿Pero y cómo se te ocurre hacer esos cambios y esas variaciones? Bueno, por cambiar un poco, porque fuera una cosa distinta y por motivar también un poco a la gente a que saliera a probar. Sí. Y luego esta, que es una de las novedades, ¿no? Una hamburguesa vegana. Siempre la hemos tenido, lo que pasa que este año la cambié el pan. Sí, porque el pan ese no es el que tú tenías, no, antes. Este es de cúrcuma y... Y lleva las pipas, las semillas de, sí, de girasol. Y como un ajito tostado, que le da un sabor muy rico. Porque aquí yo siempre te he visto en la carta que tienes productos veganos. Sí. Cuidas mucho porque el peregrino, hay mucho peregrino también vegetariano. Sí, para caminar se camina mejor sin carne. Y luego, ¿qué otras cosas hay en la carta que no se puede uno perder en la Costa del Adobe? Bueno, tenemos la comida tradicional de siempre, los callos, la asadurilla, la oreja al ajillo, los puerros de sahón, que hoy no les tengo aquí, pero no, bueno, es uno de mis platos estrellas. Que siempre existen. Las croquetas, las croquetas siempre las tenemos de cecina, pero este año todos los fines de semana... Las has puesto una capota por si acaso tienen frío, ¿no? Todos los fines de semana pues cambiamos un poco, estas son de boletus. Luego nos has puesto un vino rosado de Pardevalles, pero has dicho hoy... Si tengo un Pincerna, que es de aquí, de cerquita, sí, de Grajal, un vinazo, que la verdad, sí, es que lo están haciendo muy bien esta gente, y que es un vino sorprendente, un vino tinto, pero bueno, ahora nos has puesto este de Pardevalles para refrescar, un vino rosado, es que es hace un clásico, un poco calor. Un poquito de calor. ¿Qué pido yo aquí de postre antes de marcharme? Bueno, pues hacemos tarta de la abuela, la de toda la vida, sí, canutillos, sorbete de limón, vamos variando también, brownie de chocolate. Oye, que se me ha olvidado, siempre tenemos que tener un cuidado, porque siempre venimos con niños pequeños, tenemos un parque ahí muy, muy apropiado para ellos. No, aquí no pueden, de aquí no, por eso aquí no les atropella un coche. ¿Qué les ponemos a los niños si no les gusta estas cosas que siempre tenemos aquí? Siempre tenemos tiritas de pollo que hacemos nosotras, que les gusta mucho. Bueno, la hamburguesa de ternera, esa la pueden comer. Por supuesto. Sin un filetín. O sea, que siempre hay una alternativa, sí, para los chavales. Pequeños, sí. Siempre. Bueno, pues esto es la Costa del Adobe. Esto es un sitio, un punto de encuentro. Un punto de encuentro que a mí me gusta mucho venir por aquí. Unas veces de trabajo y otras veces de ocio. Pero siempre es interesante saludarte, disfrutar un poquito de tu comida. Señores, aquí les espero. Gracias. Bueno, pues nos hemos subido a la Mata de la Vérgula. Estamos a 2 kilómetros aproximadamente, 2 kilómetros... De la vez, de la, sí, vecilla, 2 kilómetros. Y a otro tanto de Valde... Valdepiélago. De Valdepiélago. Estamos en este rincón de la montaña, que esto es una maravilla, en un mirador que bueno, un privilegio que nos has puesto tú para el disfrute, ¿no? Eso es. Bueno, aquí venimos a tomar a las 11 de la mañana el cafelito, a leer el periódico, es decir, los clásicos, sí, de Pardevalles. Sí, cafelito, el pincho de tortilla o dulce, una napolitana o un croissant. Potente, potente. Y luego ya a la hora del vinito,
que el pueblo ha cogido cierto ambiente y aquí se viene a tomar el vino y a tomar el vino con un pinchito y disfrutar de las vistas que son maravillosas. Y luego el capilar puede comer, porque aquí, aunque no hay de momento menú del día. De momento no hay menú del día. Aquí hay cosas imprescindibles para venir a probar. Exacto, hay cosas, pero imprescindibles como las hamburguesas o el sándwich vérbula o... Bueno, cuatro cositas para... Y luego, bueno, pues venimos que tenemos los bocadillos, sí. Las bueno, y las croquetas de cecina, que mandamos a toda España croquetas. Las croquetas de cecina... Oye, que eso de las croquetas lo tenías muy guardado, no me lo habías dicho, ¿eh? En mi guión no me figura. Oye, qué interesante, porque en un sitio tan tranquilo con este, como con estas vistas, y luego encontrar algo donde puedas hacer una parada, puedas comer en un momento dado, porque aquí... Bueno, hay que reservar porque los fines de semana me dices que es un poco delicado. Los fines, ¿no?, de semana son muy delicados porque sí. Está por lo más general las dos terrazas llenas, sí. Y dentro de momento no damos comidas. Claro. O sea... Pero que puedas pedir y decir como estos chicos ahora media mañana, oye, prepáranos unos huevos con tal, eso, sin siempre. Problema. Es ahí siempre. Eso es una pasada. Luego por la tarde supongo que esto se anima mucho, sobre todo ahora en este tiempo de verano, la copita, las cervezas... Las copitas, las cervezas... Oye, veo que hay actuaciones, que aquí tenemos un... Todos los sábados tenemos actuaciones. Este sábado, por ejemplo, nos tocaría pues, un mago, al siguiente una pulpada... Bueno, todos los sábados hacemos algo siempre. Esto es el ánimo que hay que dar y que hay que imprimir a los pueblos para que no pierdan ese aliciente, ¿no? Claro, de eso se trata. Yo creo que es... Es la base de todo. Oye, pero... Me habías estado comentando que dentro de todo lo que se puede pedir aquí y disfrutar, estáis preparando cosas nuevas, ¿no? Sí, estamos intentando introducir cachopos, bueno, cositas, a ver lo que se puede sacar, raciones de mollejas, callos, algo típico de León, ¿no? Que... Sí, una cosa que no hemos hablado, pero que es obvio que lo hay aquí, el embutido y el queso no puede faltar. Embutido, zona queso. Zona de embutidos, zona de quesos, o sea que... Ahora en verano el chorizo a la sidra, que sale mucho, por el tema... Hay, la gente, al final hay mucho asturiano también que viene aquí. Sí, sí, sí. Y la tortilla, que no solamente es para el pincho del café, sino para cualquier sí, hora para del comer día. Y para llevar, que hacemos y para llevar. Para llevar también. Y yo te puedo encargar una tortilla y decir, oye, que cuando vayamos a tomar el café, ya de paso me llevo una tortillita para casa. Exacto. Bueno, pues oye, yo lo que... Esto es todo lo del bar, pero yo creo que también estás haciendo una labor muy importante de atracción y de conocimiento de la zona, ¿no? Porque me he oído que estáis haciendo rutas, bueno, y cosas se intenta, especiales. ¿No? Estamos recuperando el Bosque de las Hadas, que ya llevamos un año detrás de él, intentando buscar subvenciones para ver si... Para que la gente venga a visitarnos, y lo estamos consiguiendo, de hecho. Uh-huh. Ahora estamos preparando trípticos para que la gente por lo menos se lleve... Uh-huh. Volver a imprimir papel y hacer trabajar un poco a la gente de la zona, sí, ¿no? Y que se mueva un poquito todo. Bueno, pues nada más, solamente decirles que la Mata de la Vérbula es un sitio que si no lo conocen deberían de acercarse. Súper cómodo para venir y estupendo para disfrutar. Fran, una maravilla, un buen café, unas buenas cervezas, un buen producto, lo tienes todo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.